vamos a ir a Mexicali a visitar a mis papás. A casa Natalie. Se encuentra mi abuela que vino de Chiapas a visitar también y para que pueda conocer al bebé. De hecho, es la primera vez que mis papás van a mirar a Baby DJ en persona, porque ya lo han mirado por FaceTime o videos, fotos, pero no en persona. So this is actually the first time that my parents are gonna see the baby. Y también en Mexicali vino de Chiapas mi tía y su hija. Así que vamos a aprovechar y vamos a visitar a mucha familia. So aquí en Mexicali es muy común los tacos en cada esquina. Ya venimos a este tacos el cuñado. En las otras que venimos sí estaban buenos. ¿Cómo se llama? Grandote. Sí, grande. No sé, ¿quién viene? Sí. A ver, a ver si se te antoja otro. Ahorita vamos a ver. ¡Hola, papi! Ya cállate, papi. ¿Quién parecía la familia? ¡Sí! ¡Ay, DJ, DJ, papas. ¿Me dan los bracitos? A veces sí. A ver, ¿qué? Vete, mamá. Dan más aguantadas que nada. Dan más aguantadas. Mira, te había regalado también. Mira, mi amor. Mira. Mira. Hola, ¿qué tal? ¿Estás viendo? Ay, qué bonito, qué bonito. Mira. Hola. Ya tengo su para ver si tiene ganas de otro. Mira las que rotas. Mira. Ay, que venga, quizás. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No quiere ver al tío. Mira. Tiene un hermanito. ¿Tiene un hermanito, mi amor? Hey guys, I'm gonna show you my Kinder Surprise eggs and we are gonna show you what's inside. Let's open it up. Spider? Oh.
Is it a spider? I think or you want that color? I think. I'm so lucky. Let me see. Get it closer to me. Okay. Or like this one or this one. We'll see right now, okay? Yeah. And I'm getting my nails done too. What color are you choosing? Vamos a hacer mané. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tiene cosquillas? ¿Nervios? Chela no quiso uñas. Narali. White? Oh, that one is pretty. That's in the toy, I'm not showing you. Mi tía, mi mamá y mi abuela. No es el pedicure. Mi tía nerviosa. Deja, dile hola a la cámara. A la familia en Chiapas. Un saludo de la familia de Chiapas, que vean cómo quedó, a ver. También el mismo color de las uñas de los pies. Ya se quedó bien, ¿verdad? Bonito. Es el mismo color, nomás que este tiene brillo. Ah, bueno. Para Navidad. ¿Eh? Ay, qué bonitas. Y usted como está blanquita, le queda todos los colores. ¿Te gustaron? Sí, muchas gracias. Venimos a comprar regalos para las cumpleañeras y no encontramos nada. A seguir buscando. A seguir buscando. Está bonita la plaza. Es la plaza San Pedro. ¿San Pedro? La plaza San Pedro aquí en Mexicali, Baja California. Vamos, nos vamos a ver ahorita, nos vamos. Esta tienda de Bisú es una marca de maquillaje aquí en México. No lo he probado, pero dicen que sale bien. Mira la Ray-Ban. Cinépolis. You wanna come here? The VIP? Okay. I think we might have to do this in just us three or something. Now.
gonna eat all that? Maybe. Oh. I have a cake in my... I have enough room in my tummy. ¿Está bueno? Ya hemos dado, ¿no? Una pechuga de pollo rellena con queso y ¿qué más tenemos? Ranch. Hamburguesa y por pan, otra cosa. Madre, ¿te vas a acabar toda tu hamburguesa? Yeah, have whipped cream. Whipped cream? Yeah, with sprinkles? Huh? Yeah. Oh, wow. Molcajete. Relleno. Gracias. ¿No está relleno? ¿Qué? Good. Delicious, delicious. Mm-hmm. Okay, vamos a comer. So, estamos aquí, venimos al Hospital Hispanoamericano. Venimos a traer a DJ con el pediatra que se nos enfermó de la tos y tiene como un resfriado. Fiebre. Nada más que sí, por eso lo trajimos, porque ya le dio fiebre. Yo también ando mal, ando con resfriada. Lo único, Natalie también anda resfriada, pero no se siente tan mal. El único que no se ha enfermado es Annie, que tiene el sistema inmune más strong. So vamos a ver qué nos dicen ahorita y a ver qué medicina le dan para que se le pase, porque en todo el día no ha podido comer DJ. O la noche tampoco. O la noche nada más comió una vez, como en la madrugada. Y en la mañana ya no quiso comer nada, y en todo el día ya tampoco no ha querido comer nada. Me siento mal, pobrecito. ¿Estás malita? ¿Tú también? It's like I'm only having the cough and the runny nose and the... Sí, nada más tiene escurrición nasal, la tos, y es como a la misma vez como alergia, porque... No sé si se va alergia o un resfriado, pero siento como la garganta así como que como comezón. Ok, so les voy a dar un update. Estamos aquí, ya salimos de la consulta con la doctora. Nos dijo que traía el oído izquierdo un poco irritado y la garganta irritada, y que se le escuchaba un poco de flemas en su pechito. So nos recetó que le hiciéramos tratamiento con nebulizador, y también nos recetó una medicina para tos, congestión y para la fiebre, que sigamos dándole Tylenol y ibuprofen. Hoy también nos dio una medicina para la infección. Espero que con esto ya el día de mañana el bebé se sienta mejor. Pero gracias a Dios ya salimos de la consulta. Dani ahorita está agarrando la medicina. Como les digo, tenemos ahora dos compromisos. Tenemos el cumpleaños de mi sobrinita Giselle y el bautizo de la hija de mi prima Cynthia. Creo que nada más vamos a ir a entregar los regalos, porque ya tenemos los regalos, y a saludar y ya irnos pronto a la casa, porque si no quiero tener al niño a exponerlo a que se enferme más. Pero al menos ya me quedé más conforme de saber que ya voy a tener medicamento para el bebé. So, este es el update, y ahorita sigo blogueando un poquito más cuando lleguemos a las fiestas para que ustedes miren a mi familia. Y... ¡Dale, dale, dale! ¡No tienes destino! Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste dos. Ya le diste tres, y si tiempo se acabó. En la pura nalga le diste, Celito. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le dice uno, ya le dice tres, y ya pues se acabó. Dale, dale, dale.
years. Uh-huh. Yuselita, ¿cuántos años tienes? ¿Cinco? Cinco, chócala. Toma. Choco. Híjole. ¡Tío! ¡Apágala! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Bravo! 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 ¿Se le perdió la tortuga? ¡Mami, look at it! ¡Look right there! ¡Mami! ¡Mira esa! No. ¿Sí? Le daba dinero, tortilla. There's a big one over there. Where? Yo sé. ¿Yami, papás? ¿Te llami? ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Qué lindo! ¡Ay! 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 ¡Yami! ¡Qué rico! ¿Pollo mongol? A ver si no me damos el mongol.
Pollo con bola, así no pongo con bola. Ayer fue Thanksgiving, Happy Thanksgiving to you guys. Día de Acción de Gracias, la pasamos aquí con la familia de mi esposo Dani. Fuimos a conocer al nuevo bebé de su primo y ellos también conocieron a nuestro bebé. Cenamos, platicamos, estuvimos a gusto conviviendo un rato. Ahorita vamos a ir a visitar a su tía, otra tía de mi esposo. Pues ya ha sido 2 semanas que hemos estado aquí. Casi no hemos vlogueado porque hemos estado para arriba y para abajo. Y más que nada descansando un poco también porque necesitamos este break de trabajo y descansar un poco. Y para estar listos a regresar el lunes. Vamos a regresar a la realidad el lunes a trabajo, horario de la escuela. De hecho, nos vamos a ir mañana sábado para llegar allá por la tarde, descansar el domingo. Y Nana tiene que hacer tarea porque se le olvidó su tarea. So, mañana va a estar haciendo tarea todo el día, ¿verdad, Nana? Eso es cambio. Ahorita vamos a tratar de disfrutar el último día que nos queda aquí en Mexicali y seguiremos con el vlog más ratito en el bar. Ay, por favor.
último día del viaje de Mexicali. Estamos aquí con la familia, con mi abuela, mi tía, Natalie, y allá está el bebé, mi mamá. ¡El pollo! ¡El pollo! ¿Cómo se le hizo las dos semanas cortitas? Diferente, ¿sí? Sí, se hizo pocos días. Muy pocos días. Ah, no, la lluvia. Necesitamos que estés más seguido. Venga más seguido. Vamos a hacer la lucha. Le mandamos a saludos a la familia Chiapas, tía Patty, mi tía Vianey y sus niñas, mi papá Eri. Está mi cuñada que acaba de llegar a las carreras. ¡Ay! ¡No! ¡Se llama su sombrero! ¡Oh my god! ¡Nice! Sí, por eso nos fuimos a ver a la tienda para buscarle una de los. Unas bien chiquitas. No le va a quedar, no es así. Pues allá también es de la tuya, ¿vale? ¿Cómo le supiste la medida? Es que nomás así, ahora si me quedé dormido allá en el bar, ven, un ratito. Ay, muchas gracias. También mi hermano Eric. A ver, ¿es el backwards? Ah, pues déjelo agarrar. ¡Qué cayó de voz, precioso! ¿Cómo queda? Muy bien, muy guapo. ¿Verdad? Sí. Es mi papá. ¿Qué opina, tía? ¿Cómo estuvo las vacaciones? Con mucho frío. Y muy corta para ti. Muy cortitas. Ni modo. Aquí es la vida. Así que... Y el DJ que se enfermó, no nos dejó salir. Pero para la próxima sí vamos a salir. Para la próxima espero volvernos otra vez. Esta es la parte que no nos gusta, las despedidas. La despedida no le gusta. ¿Qué? Eso, igual como lo que ha hecho la nieve y los trasteos de arriba. Se me cuida mucho, ¿qué? Bastante. Ya no estoy triste. Ahí te hablo y me hablo. Ok. ¿Sí? Que Dios te bendiga, mami. Gracias. Prontito. ¿Va a regresar, no? Primero Dios. Tiene que regresar. En verano, tal vez, por lo de la... De hecho, la hielo, ¿no? A los papeles. No me lo dejes abandonado, mi muchachito. Ay, no, tía, ay, no.
nos toca a nosotros. Y nos tocó manejar de noche. Sin querer queriendo. Pero preferimos manejar de noche que manejar el domingo de día, porque va a ser más pesado si manejamos el domingo por el tráfico, y porque vamos a ir a trabajar el lunes, o preferimos estar allá el domingo en la mañana en casa para preparar todo y regresar a la realidad. Update de hoy y nos vemos en la casita. Bye. Espero que les haya gustado este video. No grabamos mucho, pero traté de grabar lo más que pudimos. Y casi no hicimos muchas cosas por las enfermedades, más por el baby, pero next time va a ser mejor, y disfrutamos, de todas maneras disfrutamos estar con la familia. Nos vemos en la próxima.